Bueno, te explico. Acá está tu guitarra, que Sí. es el mango. La Tráelo un guitarra. poquito, más acá, más para ahí. La Sí. guitarra firme está compacta. Vamos a arreglar una rajadurita ahí, otra ahí. Nada grave. Vamos a poner un refuerzo interno acá que no lo tiene. Ajá. Algunas traen, otras no. Esta le vamos a agregar un refuerzo interno acá. Y vamos a pasar a explicar. Este es el mango original. Ajá. Oh, no sé, 30 Óscar o algo ha ganado. Bueno. No, eso es el signo de infinito, creo que el signo de. No, no, no. Vos no tenés de cosa hindú y eso no tenés magia. No sos muy. Como la queremos convertir a 7 cuerdas, yo te agregué una tira acá. No sé si Ajá. se ve. Tira de Sí, Walsh, sí. ¿eh? Una tira. Si hubiera agregado de cedro, se notaría porque no vas a conseguir nunca un cedro igual, quedaría como agregado. Pero lo vamos a hacer un truco visual. Este es el diapasón. Sí. Que al ponerlo acá, en su lugar, Sí. dado queda original. Pero de este lado, Sí. la madera sacada de la misma madera, Queda como qué bueno. cuando esté bien pegado, queda como una madera enteriza. Sí, fabuloso. Tazón que abraza el mango, en un efecto visual, digamos, ¿viste? Muy bueno. Una picardía, digamos, de la lutería. ¿Ves? De ahí se Un ve. alarde de lutería. Es la palabra que está buscando. ¿Ves? Ahí se ve que el agregado, digamos, era menos. Al agregarlo, llevé a la medida y Claro. queda perfecto. Ahora hay que pegarlo y dejar después lijarlo todo. Lijar todo el mango, Sí, sacarle sí. todo el laqueado que quede una cosa perfecta. Bueno, eso me costó mucho para buscarle la vuelta de que al pegarlo ahí, que aparente que es una sola madera. Claro. No nos queda como una tira de otro, sino quedaría como muy agregado. Bueno, al truco venimos. Ponemos acá el mango, que después le vamos a dar la inclinación, si lo queremos más acá, para que esté de cuerdas bajitas. Sí. Alma le vas a poner, ¿no? Sí. Acá tenemos el alma, que va a ir acá. Qué crack que sos, loco. ¿Sabes? Porque la otra alma salía por acá. Bueno, acá está la llave. Y bueno, hay que medir que puedas apretarlo después, ¿no? Claro, si Entonces, no. se mete hacia adentro, va a entrar por la boca. Y tenemos el Allen bien manejable. Perfecto. Después ponemos el diapasón. Che, qué lindo diapasón, ¿eh? No, casi no, mirá, acá casi es la medida original, casi. Claro. Es cónico de acá y cónico de acá, entonces en el mango, en esta parte que es original y es el pequeño cónico que hace, que agarra la forma del mango, hay diapasones que terminan derecho acá. Sí. Este agarra la forma del mango, entonces se ensancha lo que no hace falta para agregar una cuerda. Bien. Hasta acá. Tiro 66, así que en el traste 12 tenemos 30, 33 centímetros. En el traste 12, si no Ajá. era Claro, el medio, si no hubiera sido 32,5. 2,5, ahora es 33 justo. Claro, qué lindo Entonces, número. hasta acá, hasta 1 centímetro antes de la boca, vamos a medir. Sí. Es traste 19. Un Hasta un centímetro de lo que mira qué bien, bien. acá para que vos veas. A ver, ahí se ve bien. Ahí está perfecto, bicho, sí. Hasta acá es traste 19. Ajá. Traste 20, digamos que ya el grave desaparecería. Sí. Digamos con los agudos. Bien. Puedo hacer hasta el 24, tengo diapasón. Dale, hacelo hasta el día 24 y hacelo así como hiciste en la rainura, que le hiciste una caída. Bueno, tengo la caída esa, o para que te busque qué otra cosa tengo que yo uso. Pero vemos, siempre hay optativo el que hay Qué que elegir. divino, él siempre me da opciones. ¿Por qué? Porque si no cuesta nada.
las opciones. Déjame encontrar lo que ando buscando. Siempre por ahí algo te falla. Tengo una caja con unos planos acá perdidos. Déjame encontrar. Ya, güey. Dice de tener grabación. A ver. Acá volví. Esto sería, yo es que hago siempre. Sí. Las palas mías, los diapasones míos terminan así. Ah, como la pala, como si fuera el. Es al revés que la pala. Entonces yo te debo. Dibujo, ¿qué es lo que podemos dibujar ahí para que quede más o menos? Ajá, más acá, ahí está. Más o menos. Cuando sí, está sí. En la boca es esta línea. Sí. Se la puede poner acá. Y bajar un poco más agresivo ahí y hacer así. Y que agarre, ¿sabes qué, bicho? Que agarre, porque yo en la cuarta cuerda a veces toco algunas notas. Bueno, te toca, puedes llegar a ver acá en la cuarta hasta traste 20. Bueno. Y después va a ver si da para tres o dos cuerdas en traste 24. Que está ahí. Sí, sí. Entonces le busco esa forma, no una forma cejo así, porque acá necesitamos tapar este triangulito que la otra vos tenés cortado, porque en la tapa de la guitarra está lo que se le sacó el diapasón y todo, no está visible. Sí, sí, sí. Le hacemos la curvita de la boca y nos buscamos hacer una S ahí. Dale. Truco está ahí, como te digo, muchas cosas que había que diagramar. Que esto entre, que cuando tenga la boca acá con el tajito me entre también la herramienta, ¿no? Claro. No tienen por dónde arreglar la herramienta. Mientras quiero no tuviera que arreglar una alpujarra esa que son todas cerradas. Sí. ¿Y por dónde? La 300 y por el coso, por el clavijero tiene la llave. No, la alpujarra esa que viene chatita así. Y estaba despegado acá en la cola, así que tenía cerca el enchufe Canon. Y puse la rajadura ahí, porque tenés por dónde pegar lo que se soltó adentro, ¿viste? No tienen boca esa guitarra. No, es un peligro. Bueno, entonces la idea es esta. Ahí sería más o menos como se vería. Centrado, sí. ¿Ves? Es el ancho del diapasón original. Sí. Y acá es casi exacta. Porque después lo que yo le gano es la inclinación hacia arriba que le hago al diapasón. Yo le tengo que ganar al diapasón original, le tengo que ganar 8 milímetros. Claro, no es tanto. Che, ¿y acá en la pala se nota o no? Y en la pala... ¿Cuándo termina? Voy a rellenar esos. Voy a rellenar con tarugo de nuevo, que quede todo liso. Entonces yo reagujereo. Todo empieza un poquito más acá y todo para que me dé los cuatro. A ver, tengo por acá. Empieza con el solitario. Ahí va a ser la séptima. No sé después cómo las querés atar, pero usualmente la que más cómoda queda es esta de acá, pero la séptima, pero después cuesta de templar porque te quedas arriba y se te mezcla. Pero este empieza ahí, acá en el bordecito, ¿ves? Ajá, sí. Este corre ahí el agujero, digamos. ¿Ves que quedaría al lado del agujero original? Claro. Yo lo tapo con madera y vuelvo a hacer un agujero ahí. Está bien. Después el otro va a quedar por acá, el otro por ahí, entonces el último me va a quedar ahí. Yo calculo que justo voy a pasar raspando el dibujo original. Ah, mira. Porque de acá son grandes, pero de acá son chicas, ¿ves? Sí, sí. Yo tengo que hacerlo. Te digo, mira, que no sé si no va a tener un laburo de después por empezar a hacer varias guitarras. Así.
Acá está. Venite un poquito más acá, Facu, más acá, baja. Eso. Acá está con mucho hueco, pero de acá atrás no, entonces por claro. Eso te va a quedar. Claro, le empareja, no importa que quede recto, ¿no? Esa caída a mí no me hace. Es más, junta mugre esa caída. Si querés dejarla que vaya directo. A ver, seco, yo. ¿Entendés lo que te digo, bicho? Mira como la, como esta, ¿ves? Que es en seco, mira. Como las que vienen, ¿ves? La alpujarra, mira, ¿ves? Claro, es derecho. Es derechito, entonces es más limpio, no te junta mugre ahí. Para que te voy a buscar el clavijero y lo medimos para que vos tengas una idea cómo queda. ¿Dónde está? Lo tengo, mirá, en un cofre. ¿Al clavijero mío? Bueno, ahí están todas las cosas. El piezo, los tornillitos. Ah, está todo, mirá el cofre. Entonces esto va a quedar. Che, bicho, esos son como los que le pusiste a la reina, ¿no? A la otra. Estos son Shimura. Sí. Va a quedar así. Ah, un amor. A ver, vamos a medirlo más o menos ahí. Si queda más o menos ahí, a ver, vamos a pasarlo de arriba. Ahí. Esto tiene que quedar por ahí. Mira, ve por dónde pasa. Yo creo que casi no toco el... acá. Ajá. ¿Ves? Sí. Creo. Más acá, Facu. No más arriba, sino más, no es arriba, sino para más para acá abajo. Ahí está. Ahora sí. Yo creo que puedo llegar a rozarlo muy apenas. Zarpado. Le sacaría todo lo negro y por ahí me llega a tocarle un pelín ahí. Voy a buscarle la última que le quede el espacio para la cuerda. Como le hago a los míos, viste que los míos tienen apenas un agujerito para que roce la cuerda. Claro. Entonces entraría. Y el clavijero, digamos, el diapasón. Mirá, te muestro. Este es una silleta, como se dice, cejilla original. Sí. ¿Ves? ¿Te agrego? Ajá. Casi nada. Y le rellené un poquito ahí de negro, ¿no? Después con este original. ¿Ves? Sí, ese lado está perfecto. El lado está perfecto. O sea que. En realidad la séptima va a estar más arriba, no se va a mover, no se va a centrar todo. No, la séptima está, es casi un poquito para arriba, ¿entendés? Ah, bien. Y acá le agrego una tirita de madera negra. Listo. Este coso después llegue hasta allá. Claro. A ver, lo despegamos para que vos tengas una idea. No, yo me di cuenta, ya me lo imaginé, bicho. Sí, te entiendo. Va a ir hasta, pero yo quiero que veas hasta dónde se va a ir. A ver. Ve ahí. Claro. Ven, ahí. ¿Ves? Claro. Así que quedaría recto con esto. Sí. La idea es buscarle que quede presentable. Sí. Un poco de. ¿Viste? Acá que vos decís, bueno, no, mirá, hicieron. Va a aparentar como que el diapasón vino y lo abrazó. No queda como buena. Una. Claro, es buenísimo. Igualmente está en ruso, hay que lijarlo, hacer lo que pase todo desapercibido, ¿viste? Claro. Entonces, a la simple vista va a ser como que el diapasón vino y se abrazó al mango. Claro. Y ahí la terminación puede ser media así satinada, así áspera como estas, que le hacen a la cosa. Si vos querés un satinado, mira, yo te explico. La goma laca, hay un truco de hacerlo satinado. Ajá. Que quede, lo sí. Hace. ¿Viste? Después se lo pule, una pequeña pulida con virulana. Ajá. Se le das ese opaco, no sé, lo podemos probar y ver cómo te gusta o no. Dale. Si no se lo. Es un estilo de hacerlo como satinado, digamos. Sí. Lo que hace, pero es como matarle el brillo. Sí.
sacale un ratito, tráeme la guitarra solamente y la caja otra vez y le hago otra foto, a ver más acá, cómo está, cómo quedó. Más abajo, como la tenía cerca de la de, cerca de la, eso, más, así. Ahí va, aquí está, ahí. Ojo, ahí está. Eso después lo subo a Facebook. Alma va a venir acá. ¿Ves? Sí. Bueno, acá le vamos a agregar madera y acá adentro, de la parte de adentro, vamos a agregar una madera acá adentro. Ajá, en alguna entra en como una maderita así, ¿ves? No tan gruesa, acá. Sí. Viene desde acá hasta acá. Bueno, yo le voy a agregar de nuevo porque lo que no me tiene que quedar en el aire es esto. Claro. Entonces yo voy a agregar para que después esto quede dentro de esa maderita. Claro. De ese rato va a pasar un poquito para los costados. Eso hace que también se banque después la presión de esto cuando... Pero ahí está quedando perfecto. Qué lindo, bicho. Bueno, se tiene unas rayitas, esto, pero después vemos eso. Primero armamos y vemos. Y lo que te decía que acá, viste, no sé si ahí se toma de ahí, ¿ves? Sí. Ahí tiene. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Acá, acá. Yo lo voy a pegar por dentro. Acá hay otra chiquitita hasta ahí, porque acá hay un refuerzo. Claro. Es como que está, como que se rajó, pero bueno, ya que estaba, la miré bien y acá tuvo un arreglo. Sí, sí. No, el arreglo está bien, pero yo lo quiero reforzar un poquito de adentro, ponerle una tirita para que. Está bien, bicho. Ya, digamos, que vaya reforzada en todos lados. Genial. Mirá vos, y mirá vos lo que fue el accidente, porque yo esa guitarra no le iba a quedar ahí, ¿viste? Si no la estaba usando. Y lo usaba Rapetti, ¿viste? Cuando yo se lo prestaba en la parte de los temas folclóricos, que eran pocos los que él hacía folclóricos, ¿viste? Entonces le prestaba esa. Y justo que se vino a partir en ahora en enero. Vengo este año y vengo rompiendo todo. Vale. ¿Eh? Esto va a ir quedando así. Sí. Le tengo que dar la inclinación porque el truco está en esto. Mira, te voy a mostrar. No sé si toma toda la guitarra ahí, más o menos. Sí, 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 no, pero toma desde el sí, sí. Desde la boca hasta el sí. Bueno, se ve desde el más o menos el mango. Bueno, ahí, a ver, sí. Tome. Sí, ahí se ve toda. Bueno, el truco es. Yo te muestro el truco como es, a ver. A ver, esto sería la altura de cuerda de una guitarra clásica. 3 milímetros y la salida del, como que estuviera los trastes ahí, como que estuviera a la altura de la cejilla del, ahí. Entonces yo apoyo y es como que le estoy poniendo las cuerdas. Sí. Con eso suplemento y me suplementan a los trastes más la cuerda. Entonces yo ahí tengo. Una altura de 3.5 acá. Ajá. ¿Ves? Acá estoy teniendo una altura de. Y tiene más de 4 milímetros, 5 tiene, 5 medio alto para una cejilla, o sea, así que yo tengo que bajar esto más. Ajá. Yo le inclino el mango, para que, ahí está tocando, ¿ves? Se le fue toda la luz que había acá atrás, entonces yo tengo que inclinar el mango, o gastar este diapasón inclinado para que las cuerdas vengan bajando, ¿entendés? Claro. Digamos, así yo calculo, ¿qué altura va a quedar la cuerda? Yo a medida que lo voy llevando para acá, va bajando las cuerdas. Ahora en el traste 12. Sí. Para que tenga otra maderita. Esta me hace la imitación de traste. Es la altura de cuando vos le colocás el traste. Ya. Yeah. Digamos, bueno, ahí tengo. A ver. Yo levanto un poquito. Ahí. Bueno, ahí tengo 2 milímetros. Mire qué bueno. 2 es muy bajita para la Z, es como pues, la flamenca en la primer cuerda, ¿viste? Claro. Tengo que
pero acá ya está alto, así que yo tengo que bajar, el día pasó. Bien. Che, ¿y el puente? El puente después lo hace. Va a ser otro esto puente. Esto tiene 5, ¿viste? Ajá. Dámosle que pase, que a veces mucho 5 milímetros. Te gusta 3, 4 milímetros que salga la cejilla al aire. Claro. ¿Entendés? Yo tengo eso. Y acá en el traste 12 tengo. Y tengo 2. Y esto es mucho, ¿entendés? Ajá. Así que yo tengo inclinación para que esto de baje. Tengo que ir levantando el mango. Para que esto quede. Acá tiene que quedar 3 milímetros. Y acá tengo que tener 3 milímetros de luz en la cuerda. Mm. El alma podés jugar, pero más de medio milímetro no te da el alma. No. Y el puente, si se fabrica más alto que este puente, no creo, porque este puente ya es alto. Claro, ¿sabes? No, por eso, hacer un puente nuevo, hacéselo. Más bajo. Este ver, puente. Ahora ya no veo ahí, ya no me llega ahí la cámara. Sí, pero este puente tiene 1 centímetro y suelen ser de 8 milímetros. Claro. O sea, es un puente. ¿Entendés? A ver, ahí se ve más. No llega todavía el puente, pero... No lo sacaste todavía el puente, ¿no? No, no, porque eso lo saco después, a ver. Ajá, ahí. Ahora, ahí va. Ahí está. Está muy alto, muy claro. Alto, muy alto. Más de 1 centímetro de alto tiene, pues. Claro. 9. De 9 vamos a entrar a descontar. Hay que dejar 9 menos 3. 6. 6. 3 milímetros de madera abajo. A los 6 milímetros tenés que sacarle 2 milímetros del piezo. Te quedan 4. Claro. 4 milímetros es lo que entra la cejilla en la madera, ¿entendés? A ver cuánto tiene el piezo. Acá tenemos el piezo. Tiene, bueno, este piezo es más gruesito. Tiene casi 3. Pero bueno, pero con 3 que quede en la cejilla está, ¿viste? Acá tenía la cejilla. Esa era la cejilla que le puso. Claro. ¿Qué tenía? Ahora va a entrar más hondo porque no está el piezo. Vamos a probar. Ahí tiene 3 milímetros sobresaliendo la cejita. Sería un lindo, ajá, digamos, que no es muy alta, porque cuando es muy alta se inclinan, ¿entendés? Sí. Ahí sería un cosa. A ver, yo pongo esto acá. Saca el mástil. A ver, deja el desarmar. Ah, bueno. Ahí va. Me gusta ver la guitarra así. No sé. Soy medio masoquista. Saca. Ahí. Me gusta ver la guitarra sin mástil. A no ver. Sé si soy masoquista o qué. Me gusta verla sin... Me gusta ver el pedazo de guitarra sola sin mástil y sin nada, ¿eh? Hay que matar tu pedazo y lo abrimos que adentro tenga para guardar el café y esas cosas. Claro. Tipo roperito. Bueno, si yo pongo ahí, ¿ves? Con tu cejilla original. Sí. Acá tengo. Y ves, estoy dando el traste todavía, ¿no? Yo tengo que darle más inclinación o bajar el diapasón. Esta parte de acá hacerlo más fino el diapasón. Claro. Y hacer un puente más bajo directamente, si no. Total, el puente lo va a hacer nuevo. Esta es como que estoy alto acá. Claro. Le doy inclinación de acá y cambio un montón, con una décima. Pero los diapasones. Este diapasón es grueso a propósito, ¿no? Ya, vamos. Pero no está mal que sea alto, por mi Facu. Así, porque como no tiene corte la guitarra, queda más cómodo que el diapasón esté un poquito más alto, ¿viste? ¿Viste como sí, eso pero... que le hacen el mástil, que le hacen el diapasón elevado? Ah, bueno, este diapasón acá al fondo tiene 9. Acá tiene 9. Pero yo lo puedo ir inclinando... Para que acá me quede ponerle 8. Claro. El diapasón al bajar inclinadito, ¿viste? Yo me separo las cuerdas y puedo bajar más el puente, ¿entendés? Claro. Si no ves cómo queda.
Claro. Atrás quedan juntos. Entonces, los diapasones originalmente son de 7. Ajá. En vez de hacerlo entero de 7, lo levanto acá y lo bajo, lo hago inclinado el diapasón. Entonces, claro, ahí para las cuerdas. Yo ya no tengo problema que las cuerdas están muy altas, ¿entendés? Tengo, ahora te doy al revés, tengo problema que las cuerdas me quedan muy bajas. Ya. Sí, sí. Entonces voy a hacer esa configuración, pero lo que yo te quería mostrar era eso, que el diapasón va a aparentar casi normal, el mango atrás va a aparentar como que no tuviera un relleno, sino como que el diapasón viene y lo abraza. Claro. Un camuflaje que le hacemos para que no parezca una tira de otra madera ahí. Sería como sí, un diapasón enterizo. Pero no lo puede claro hacer enterizo. Tiene que cambiar el diapasón. Claro, tiene que romper el mástil. Claro, tiene que romper el mástil. Che, y cuando cambie el diapasón, ¿no va a afectar que se pueda rajar eso, no? No. Eso, ahí no hay problema. Aparte, ahora estoy haciendo un guachifira bien, súper radial, que te va a quedar re rígido. Digamos, porque si por ahí hay madera que esta no se tuerce ni al palo, hay otras maderas que vos haces así, se tuercen un poco, ¿no? Claro. Por eso también opto por un diapasón lo más gordito posible. Claro, sí. Es de 7, que yo me vaya a 8, a 9, uff, es un montón de fuerza. Y el mango claro me queda. Que tampoco hay que pasarlo ahí. Y mirá, tiene 24, 22, 23 tiene. Tiene un mango finito todavía, porque las guitarras normalmente vienen acá en 24, 25, 24. Y acá vienen en 23. Ajá. Esta que tenemos acá, tenemos 22, mirá. Va a tener mango finito todavía, con un bruto día pasado. Mango fino. No es un mango. Sí, sí. No, yo por el mango no tengo drama, porque si es grueso no tengo, no me afecta tampoco. A mí, mientras la cuerda esté cerca, negro. Por eso le hice un diapasón grueso, ¿viste? Sí, sí. No sé si el mango alguna vez fue gastado o algo, ¿lo veo? Sí, creo que sí. Capaz que al cambiar, lo que pasa es que cada vez que uno cambia va gastando, va lijando y son milímetros que se van, ¿viste? Claro. Pero esa era la idea, yo sí, yo quería consultarte eso, si estaba bien. La terminación acá está 24. Sí. Puente, dejarla lo más bajito posible. Y te mostraba que te voy a poner un refuerzo acá adentro. Sí. Y que, bueno, acá el alma queda. Bueno, esta alma es la medida que va, ¿no? Ajá. La otra alma está adentro todavía. Acá le voy a suplementar un pedacito ahí. Ajá. Para que. Te digo, esto lo voy a pegar ahí y después de pegado le voy a poner un tarugito acá adentro. Ah, ahí. Que traen un pequeño terciado, ¿viste? Sí, sí. Porque son dos partes y después lo unen, ¿viste? Con una tira de terciado. Entonces yo lo voy a pegar y le voy a poner acá un tarugito más de refuerzo interno. Claro. Que después. Sí, sí. ¿Y el taquito ese no es muy débil? No, está bien. No, porque en realidad el taquito está separado, la guitarra está pegado acá, pegado contra la guitarra y un terciadito que entra, ¿viste? Ajá. No son activos como yo hago, que es una sola madera que pasa para adentro. Claro. Arman el lado, después le hacen un tajo, meten un pedacito de madera para cada lado, ve cómo se nota acá. El encastre es este, pero yo quiero hacer de acá un poquito más acá un agujero y poner un tarugito. Claro. Que quede un poquito más, ¿viste? Así que es todo más o menos que vine diagramando, viendo la medida, que te entre la llave, después para ajustar el alma. Qué genial. Bueno, pego y después no sabes por y ahora no me entra la llave, o ahora no entra Sí. Claro. ¿Entendés? Estuve viendo los clavijeros, midiéndolo, así que. Ese es el que te sobró de la reinura, ¿no? Claro, sobró uno de la reinura. ¿Me viste que me lo iba a traer, sí o sí, de alguna forma? No me lo mandaste, me lo iba a traer. Bueno, acá tenemos que buscar qué tiene que medir.
35, a ver cómo quedaría. 35 es la separación original de... El otro día me llegó una con 37 milímetros, invento argentino. Ah. Y quería ponerle uno de estos, y no vienen 37 de estos, tuve que poner unos Menard. Pero el Menard tiene una gama, unos doraditos, un poquito mejor que los plateaditos. Ajá. Digo, mirá, no es imposible otro porque no viene, es un invento argentino, como siempre, nosotros haciendo cosas al revés. Cosa cerca, sí. Cerca siempre. Sigue viniendo nueva con 37 milímetros. Mira. Acá. No, este clavijero del lado equivocado, ahí es. Porque está del otro lado el engranaje, esto estaba midiendo. ¿Cuál es el de este lado? Este es el de este lado. Esto va así. No me lo rompa. Para todo tiene que ser 35. Ahí sí, ahí va a quedar perfecto. Ajá. Sí, van a entrar justito, pero como justito, justito. Ajá. No va a quedar. Dijiste que te quería que te salve lo más posible el dibujo este. Sí. Si no podés, no importa. Ah, bueno. Vamos a... Si podemos hacer magia, hacemos. Después vemos. Qué divino. ¿Viste cuando va a sacar el conejo, sale liebre? Bueno, sale liebre, pero la conejo blanco. Dice. O que sale un conejo negro. Y sale un conejo negro, bueno. Bueno, a una exnovia le puse conejo negro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, no? ¿Eh? No. Ni los magos lo hacen laburar. Son malos, son malos. No. Y el puente va a ser del mismo ancho. Uh-huh. Lo voy a hacer en la misma madera para que combine. Ajá. Así. Va a ser clarito, digamos, en la misma madera del... ¿Eh? Va a ser clarito de que respecto al que tiene. Va a ser el mismo color del diapasón de Guachivira, como tiene la reinura. Ah, bueno. Esto corresponde a la misma madera que te llevaste de la reinura. El mismo diapasón y tengo el hermano del puente también. Mira. Así que va a quedar haciendo juego. Y esto es una llave común, así que probé, digamos, compré una ferretería porque necesitaba yo para regular mis armas y tomé la medida para que después se pueda ajustar, viste que... Ya. Yeah. Una cosa que no, después no, no me entra, tengo que inventar una herramienta. Claro. Esa es la idea. Qué grosso. Tengo dos de esas. Ajá. Viene una más larga todavía. Pero no hace falta. ¿Allen de cuánto es? ¿De 6? ¿De 8? ¿La llave? Sí. Es 5. Ah, de 5. La arma, no sé, ahora están viniendo con llave de 5 pesac. Ah, mira. 5 milímetros. Esta es de doble acción y entra perfecto, ¿ves? Mira. Así que. Está todo solucionado, así que yo puedo empezar a trabajar tranquilamente, ya pegar y todo, pero yo necesitaba ver que... Sí, hermano, si lo que fuera era si se salvaba la guitarra, nada más, encima de salvarla, que la empiece a usar. No sé si no voy a usar esa de 7 cuerdas de ahora a futuro, ¿viste? Porque tengo me gusta 7 y me gusta 8. Ni hablar, bueno, 11 ya es otro mambo. Pero me gusta la de 7, como... Me gusta, o sea, la puedo tocar bien en la de 7, ¿viste? Un muchacho de Córdoba que dijo que siguió todos los pasos de la de 11 y estando por una común, digamos, por una criolla. Ajá. Yo viste con los cortes, esas cosas. ¿De dónde es?
De Córdoba, me dijo, pero no me dijo de qué lugar exacto. Ajá. Ya te toca folclore o algo así. Quería algo para. ¿No te acuerdas el nombre? No, ahora después te lo paso. Yo no me acuerdo el nombre, pero te lo paso. El médico que quiere una guitarra como. Él tiene una. Creo que tiene. No, no, no tiene. Quiere, quería comprarse una Alpujarra 85. Ajá. O cuando empezó a seguirnos con la de 11 cuerdas. Y después video de las otras guitarras que yo, digamos, en mi canal vi otros videos y le gustó el sonido. Claro. Y él me preguntó qué lo que costaba y todo, viste, por ahí le alcanzaba para. Yo le dije, no hay muchas diferencias, no hay, así que se puede. Claro. Siempre, como yo siempre explico, siempre hablando con maderas argentinas, ¿no? Sí, se sí. Se puede hacer. Ahora hablando de ya el precio no. Es otra cosa. Claro. Esta es la segunda. Ya llegaron los trastes. Así que ya tenemos todo. Y después hacemos un poquito de hueso. Y la vijera, así que tenemos todo. Listo para ahora entrarle a full. Dale, mi negro. Y se viene. Oye, ¿tenés los videos de cuando rompiste todo eso? Y el diapasón, ese diapasón no lo usé nunca, yo lo usó una sola vez el compañero mío, Rapetti, porque esa guitarra me la trajeron el año pasado de nuevo, esta, digamos, le hice cambiar el diapasón, yo, ¿viste? Por acá creo que tenía el diapasón original, que era hasta el de Algarrobo, el diapasón negro. Pero no, esta tenía un. Ahora cuando vino uno de Guayubira también tenía. Sí, de Guayubira, le cambié por el de Guayubira, pero no te digo, menos de un año tenía ese diapasón. No lo usé yo la guitarra casi. El traste y todo está impecable, pero yo lo agarré así a los Terminator. Sí. Con una tenaz. Pasé el diapasón como, digamos, no se va a salvar, no se va a ocupar. Le pasé una cepilladora, volaron los pedazos por todos lados. ¿Así? El eje, como te gusta a vos, te así, torturador. Exacto, tenés el video de eso, tremendo. Sí, tremendo, el video le pasa así, te revuela toda la mierda el traste. Te ha pasado. Nada de delicadeza. Bueno, vamos, después de cuando empezamos a hacer carta, no trabajé más a mano. Claro. Esa viola es de antes, es de antes del 65, esa guitarra negra. Porque en el 65 los Sager la compran la fábrica. ¿En qué? ¿Eh? ¿Qué año compran la fábrica? Se la compran a los Morenos en el 65. ¿Y que es anterior a eso porque ahí cambian la calco? Claro, ahí empiezan a hacer, después ya empiezan a hacer Fonseca. Fonseca bueno, sola entonces, de Sager, pero no le ponían Sager tampoco, eran Fonseca, ¿viste? Pero esos, fíjate, bueno, que son Morenos hermanos. ¿Qué se te cae? Yo tengo una igual. Ajá. Pero no es el calle acá al costado. Ajá. Ni la ropa. Igual, en madera, en todo es igual. Pero no. Yo tengo. Dale, dejá la boca abajo un ratito. Con la misma calco. Ah, sí. A ver. La mía no tiene tanto bombeo acá. Esta tiene más bombeo acá atrás. La mía no tanto. Ajá. La mía también vino de Buenos Aires, de un pariente que vino así con el mango partido, yo le hice un diapasón nuevo. Mira. Y tiene la misma calco adentro. Sí, sí. Y yo te pregunté hace unos años atrás cuando llegó y me dijiste que había averiguado que era los 70 para más atrás porque por el modelo de la calco. Claro, sí, sí. Y después, bueno, cuando hablé con el hombre, digamos, el hermano, el Sager viejo, de los dos Sager, que el Otto y el otro que quedó, ¿viste? El Otto se murió. Y el otro, que es el tío de los acá, de los dos de ahora, de los que quedaron de los hermanos estos, ¿viste? Del Cristian con la Vero, es el tío el que está vivo. Que son de los dos hermanos que habían, de los Sager estos, los que habían comprado. Y dice que ellos lo compraron en la fábrica en el 65. Fonseca, sí, Fonseca era un luthier, de apellido Fonseca, ¿no? Ajá. El que trabajaba.
totalidad, yo casi entera, hacer las de algarrobo. Pero viste lo que era todo, o sea, hasta el diapasón. Y el diapasón venía pintado de negro, pero era de algarrobo. No, yo he reparado con mango, diapasón, aro y fondo en algarrobo. Toda entera de algarrobo. ¿Y la tapa debe ser también del algarrobo o no? De pino abeto, pero no, en una gama, no sé, las que yo he recibido siempre en una gama baja. Porque te das cuenta por las vetas, porque tienen nuditos, porque no están parejitas, ¿viste? Es una gama, no la de... Capaz que haya Fonseca de alta gama también, ¿eh? Yo no te digo que no sea Fonseca de alta gama. Pero yo tengo la mía, ahí te la muestro, la mía que tengo, para que vea que es igual. Mirá, puente el mismo. A ver, che. ¿Se ve ahí? Sí, sí. El puente el mismo con las dos mismas rayitas que tiene la tuya ahí. Es un globo acá. Claro. Tiene dos filetitos nomás acá al costado. La tuya tiene más trabajo acá. Ajá. La tapa es la misma calidad. Y después algarrobo, fondo y ¿ves? Fondo y aros. Sí, sí. Y el mango de esta sí tiene un refuerzo interno. Acá. Ya lo tenía, ¿no? Sí. La tuya no lo tiene. Esta tiene un refuerzo entero de acá. Es claro. Cedro con un refuerzo de algarrobo. Claro. Esta es diapasón de algarrobo. Quebrada acá cuando vine. Yo le puse uno de Ñandubay. ¿Ves cómo es la S que hago yo acá, ves? Claro. Esta la hice yo. Sí, sí. Esta es la primera pared. Es de un pariente que está en Buenos Aires. Bueno, quedó acá la guitarra. Algún día cuando venga se la lleva para que son chicos. Bueno, este es un diapasón de Ñandubay. Claro. Ñandubay es una madera mucho más dura que la algarrobo. Pero casi no se consigue. Es la que usan en los alambrados y siempre está toda seca, rajada por dentro. Claro. Y mi suegro me trajo un tronco y de todo un tronco pude sacar solo un diapasón. Porque mira, estaba rajado. Pero es mucho más compacta, es como el ébano, así, es más compacta. Mira. Era que cuesta conseguir, digamos. Bueno, esta es una Fonsequita, misma calco adentro. Mira. Dice, hermanos, esta tiene 1/10 adentro, tiene un como con máquina de escribir 1/10 y la tuya tiene. Tiene otro numerito. ¿Tiene? La tuya tiene en un costadito un numerito. Se lo ve bien. Pareciera que fuera que diría S/80, si le diría. ¿Ah? En un costadito. ¿Qué dice? S/80 me parece que dice. Como una máquina ahí en un costadito, como un sellito, ¿viste? Y la... 1/10. Como diría ese. Después te voy a sacar una foto y te lo voy a mandar grande. Dale. Pero la calco es exacta. Así sí, que sí. Deben ser los mismos bordes, todo igual. El interior es igual, es, adentro yo lo estuve mirando, el interior es todo igual, así que son iguales. Nada más que esta tiene una gama un poquito más porque tiene más decorado acá, ¿ves? Esto cambiaba mucho antes. Según el acá y la roseta, o sea, varía la calidad de la guitarra. Claro. Y bueno, vamos a seguir pegando esa. Dale. Capaz que el piezo va a andar. Yo lo dejo colocado. El que tenía. Al piezo, bueno. Y después ves, porque le va a salir para los costados. Y ya te digo cuánto va a salir, a ver. Porque, ¿de dónde va a apoyar las cuerdas? Las cuerdas van a apoyar.
6-6. Y el yeso tiene... Ah, hay más. Sí. Ah, no. 6-6 tiene. 6-6. Pero no sé si el piezo empieza a captar justo en el borde o capta un poquito más de adentro. Fíjate que tiene como un dibujito el piezo que te muestra.